Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. President Simó Puig, consellers, conselleres, moltes gràcies per l'esforç que heu fet per estar ací. Membres de les Corts Valencianes, gràcies per estar ací, especialment a Maria José Català, que representa el Grup Parlamentari Popular, Per a mi és un honor que estiguis avui ací. També als altres, als amics, als companys, membres del Congrés dels Diputats, Es que Ubingud de Valencia, los que habéis venido y las que habéis venido de Madrid, muchas gracias. Y también a José Luis Rodríguez, presidente del Foro, obviamente, por haberme invitado a darme esta oportunidad. Gracias, querido Ismael, por tus palabras. Se nos han puesto los ojos llorosos a ti y a mí. Y pero sobre todo, muchas gracias por hacer crecer la poesía en los rincones más oscuros y desesperanzados de este mundo. No es fácil encontrar hoy en día la belleza y menos encontrarla en la política, en la exclusión, en la desigualdad, en tantas situaciones difíciles y desesperadas que viven miles de personas. Tú lo consigues despertando conciencias y acariciando corazones. Tampoco, si me apuran, es fácil cantar al amor en los tiempos que corren, en los tiempos que no son del cólera, pero sí de la cólera. Y tú lo haces como nadie. Querido Ismael, debo hacerte una confesión. Tus canciones hace tiempo que me acompañan. Mucho tiempo parece, ¿no? Algunas se convirtieron en banda sonora de mi vida. Algunas las canto con mi hijo, el pequeño ya. Jamás hice cola para pedir un autógrafo, salvo el día que presentaste el disco La Traición de Wendy en Valencia. Nunca lo hice con nadie más. Seguro que no te acuerdas, pero yo sí. Sin embargo, la canción que se convirtió casi en un himno en mi vida fue la de No estarás sola. Y lo sigue siendo, casi fue premonitoria. Tu revolución llenará sonrisas, dice la canción. Pues aquí estamos, revolucionando cada día, armados, solo, con una sonrisa y un guiño de ojo. Así es que no es inocente que la cultura, a través de la música, la que tú hoy aquí representas, tenga una presencia aquí importante. Y lo tiene para reivindicar la cultura como motor económico, obviamente, de creación de empleo y de riqueza en un modelo productivo alternativo al que padecemos. Pero sobre todo lo tiene como herramienta de emancipación humana, porque a un pueblo culto nadie lo puede tiranizar. Quizá por eso la cultura tenga tantos enemigos. Pero al menos yo no concibo la vida, ni tampoco la política, sin poesía. Gracias. Permítanme, no obstante, pasarme de la poesía a la prosa y compartir con ustedes una certeza matemática y una duda metafísica. La certeza matemática es el hecho incontrovertible, pero a menudo olvidado, de que la distancia que separa Valencia de Madrid es exactamente la misma en términos kilométricos que la que separa Madrid de Valencia. La duda metafísica y créanme si les digo que es compartida por miles de valencianos, es una derivación del axioma anterior. Siendo la misma distancia en un sentido o en el otro, ¿cómo es posible que los valencianos estemos al corriente de los asuntos madrileños? No me refiero a los asuntos del conjunto del Estado, sino a los de la ciudad o a los de la comunidad autónoma, y los madrileños tengan un desconocimiento tan profundo de la realidad valenciana. Seguramente acabo de hacer una generalización injusta, como todas. Porque la simple presencia de todos ustedes en esta sala demuestra un gran interés por conocer lo que sucede en la comunidad valenciana. Por eso se lo agradezco de nuevo. Es posible que sea un simple ejercicio de curiosidad, una especie de observación ante un hecho desconocido. ¿Qué está pasando en Valencia? Es una frase que se oye desde hace algún tiempo y que obedece a la machadiana reserva ante lo desconocido. Y lo desconocido para mucha gente es que en Valencia, en la comunidad valenciana, el 24 de mayo del año pasado sucedió un pequeño milagro que intentaré exponerles y que solo se explica si se conoce lo que durante los últimos 20 años pasó en nuestra comunidad, hizo el Partido Popular en nuestra comunidad. Hablo de pequeño milagro y luego volveré sobre este tema, al hecho de que como consecuencia de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, en la comunidad valenciana se constituyó un gobierno de coalición formado por un partido el de psoe y una coalición de partidos, Compromís, y con el apoyo externo de un tercer partido, Podemos, a través de un pacto de legislatura que denominamos Acord del Botánico. Se denomina así porque se firmó en el Jardín Botánico de Valencia, un jardín que tuvo una defensa ciudadana férrea cuando un proyecto de especulación urbanística estuvo a punto de dañarlo gravemente. Al de psoe ya lo conocen ustedes, pero para el mundo político y mediático de la capital del reino resultaba muy extraña una formación política de la que pocos habían oído hablar. Una formación política que además había conseguido la alcaldía de la ciudad de Valencia y a partir del 24 de mayo de 2015 gobierna en las principales ciudades valencianas, Castelló, Elche, Alacant, Sagunt, Alzira. Déjenme que les hable un poco de compromiso. Los que me conocen saben que no soy demasiado chauvinista de la sigla. Creo que las formaciones políticas son un instrumento para la acción política frente a la corriente mayoritaria que conceptúa los partidos, o mejor dicho, sus partidos, como fines en sí mismos o les otorga un sentimiento de pertenencia como si de un equipo de fútbol se tratara. A mí no me gusta conceptuar así a los partidos. Sin embargo, creo que si algo hemos hecho bien en compromiso es organizarnos de manera que el diálogo y el consenso sean la base sobre la cual se toman las decisiones. Somos una coalición estable, formada por tres partidos fundadores, algunas experiencias locales y personas que no quieren militar en ninguno de los partidos, sino formar parte directamente de la coalición. La toma de decisiones se estructura con base en grandes mayorías cualificadas y sobre la base del acuerdo entre las partes. Esto nos garantiza que jamás una mayoría del 51% puede imponer al otro 49% su voluntad a través de las votaciones, tampoco una mayoría más amplia. Es la palabra lo que tiene más poder en compromiso que los votos. Esto también nos garantiza largos debates y acuerdos de madrugada, pero créanme si les digo que merece la pena. Siempre nos hemos reforzado con esta manera de relacionarnos. Hemos aprendido a escucharnos, a poner en valor la opinión del otro, a transigir y a darnos cuenta de que nadie tenemos la verdad absoluta y que siempre una propuesta propia puede ser mejorada con una idea ajena. Ha sido un aprendizaje democrático muy valioso que ha situado compromiso en esa nueva política, a pesar de ser una formación que no nació ayer. Es tecnología política punta, como después volveré a explicar, que nos ha permitido llegar a un pacto de gobierno, si no perfecto, porque sería pretencioso afirmarlo, si modélico y exportable a la valenciana. Creo sinceramente que ese saber hacer que durante años hemos cultivado dentro de casa... Ha sido determinante en cómo se parió el acuerdo del Botanic y el gobierno valenciano. Y lo cuento no porque quiera hacer un discurso partidista, sé que estoy aquí como vicepresidenta, sino para que ustedes conozcan mejor la base de lo que ha ocurrido en Valencia. Probablemente ustedes no lo recuerden, pero lo, lo que sucedió en Valencia resultaba tan difícil de entender en los cenáculos capitalinos, que bastante tiempo después de aquellas elecciones, incluso después de las elecciones generales de diciembre pasado, nos tocaba explicar que Compromís era una formación independiente de cualquier otro partido que existía desde hace años, que ya había tenido un diputado en el Congreso, varios en las Cortes Valencianas, naturalmente centenares de concejales y hasta un eurodiputado. Pero esta realidad no encajaba en los análisis eh, que muchas veces se hacen de la política, en donde se establecen unas clasificaciones en las que hay que encajar. Estos son los moldes que hemos roto. No hay una clasificación en la que tengamos que encajar. La clasificación debe partir de la realidad que existe. Probablemente una rareza de este calibre se hubiera esperado en Cataluña, en el País Vasco, si me apuran, hasta en Galicia. Pero de Valencia, ¿qué había pasado? ¿Cómo era posible que la comunidad valenciana, siempre tan dócil, siempre tan dispuesta a ofrendar nuevas glorias a España, como muy bien rezan los dos primeros versos de su himno, se hubiera salido del carril. Una comunidad autónoma en la que además el sistema bipartidista y la alternancia política, bien entendida, habían funcionado tan bien, sin estridencias, sin sobresaltos. Valencia era como una fiesta de etiqueta en la que de repente había irrumpido alguien con sandalias y pareo. ¿Qué había sucedido? Pues había pasado simplemente que en Valencia estábamos viviendo, todavía lo estamos, en una verdadera anomalía democrática, ocultada bajo un espejismo de Ferraris, ciudades imposibles, edificios sin alma, regatas de fuego fatuo o aeropuertos peatonales. Permítanme que les ponga algunos ejemplos que probablemente desconozcan, pero que explican qué había sucedido en mi tierra. ¿Sabían ustedes que dos presidentes del Escort, del Parlamento Valenciano, han sido imputados por casos vinculados con la corrupción y que una de ellas tiene una petición fiscal de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación? ¿Sabían que en un momento de la anterior legislatura un, una quinta parte del Grupo Parlamentario Popular estuvo imputado? Y tenían 55 diputados, una quinta parte era mucho. ¿Sabían que en esta última legislatura dimitieron por estar siendo investigados por distintos delitos diputados del Grupo Popular? ¿Sabían que llegó a darse la vergonzosa circunstancia de que un diputado que entró sustituyendo a otro que acababa de dimitir por su inminente imputación, resultó a la vez imputado a las pocas semanas de haber tomado posesión del escaño. ¿Saben que en la actualidad, el 8 de noviembre de 2016, uno de los dos diputados del Partido Popular por Castellón en el Congreso está imputado y otro en el Parlamento Valenciano ha abandonado el Grupo Popular y ha pasado al de No Ascritos por su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales y financiación ilegal? ¿Saben que el año pasado el delegado del Gobierno en la comunidad valenciana, en el ejercicio de sus funciones, fue detenido y puesto a disposición judicial por la misma Policía Nacional a quien él mismo dirigía en el marco de una operación contra la corrupción que continúa en curso? ¿Saben que en este momento, 8 de noviembre, todos los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, que son miembros del Partido Popular, están siendo investigados por presuntos delitos de financiación ilegal? a su partido político y blanqueo de capitales, me han oído bien todos los concejales que pertenecen al Partido Popular del Grupo Municipal de Valencia. Insisto, no uno, ni dos, ni tres, todos. ¿Saben que hubo un momento en que los presidentes de las tres diputaciones provinciales estuvieron imputados o fueron condenados? Uno de ellos, por cierto, por delitos contra la salud pública. Esta es la figura delictiva por la que suelen condenar a los narcotraficantes. ¿Saben que los alcaldes y alcaldesas de Castellón, Valencia y Alicante fueron investigados o lo están siendo por delitos relacionados con la financiación ilegal del Partido Popular o delitos urbanísticos? ¿Saben que un vicepresidente del Gobierno valenciano es un delincuente convicto, según propia confesión, en la trama valenciana de los trajes de Gürtel? ¿Saben ustedes que José Luis Olivas? vicepresidente de Bankia hasta llevarla a la ruina, había sido antes presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Saben ustedes que un total de 12 consejeros han sido imputados, están en la espera de juicio, han sido condenados, han cumplido pena de prisión o la están cumpliendo en estos momentos por delitos relacionados con la corrupción? No sé si se calibra la magnitud de la cifra. 12 consejers, el equivalente a 12 ministros durante cinco legislaturas. Salen a 2,5 consejers por legislatura. ¿Se imaginan el impacto de este hecho si se hubiera producido en el Gobierno del Estado? En Valencia conocemos todos los detalles del caso Francisco Granados, incluso el del pisito de Ignacio González. Dos. Solo dos miembros relevantes del Gobierno Popular en esta comunidad. No les quito importancia. Al revés, creo que la tiene y mucha. Pero, insisto, no resiste ninguna comparación con el panorama que les he descrito y que en cambio es muy posible que muchos de ustedes conozcan por primera vez ahora, o por lo menos que lo hagan con tanto detalle. Pero hay algo peor en todo esto, que a mí todavía me solivianta, porque es el gran triunfo de los corruptos. Hasta tal punto consiguió el Partido Popular identificar a su partido con la comunidad valenciana, que su corrupción parecía que fuera la del conjunto de los valencianos y valencianas. Es la hipoteca reputacional de la que tanto habla nuestro presidente. Durante algún tiempo circuló un chascarrillo, las paellas y la corrupción como en Valencia en ningún sitio. Pues bien, el buen hacer de las paellas hay que apuntarlo a los miles de valencianos y valencianas que las elaboran con mucho gusto y para deleite de quienes las saborean. Pero la práctica de la corrupción no hay que imputarla a los miles de valencianos, hay que imputarla al Partido Popular. Voy a ponerles en un último ejemplo de hasta qué punto el antiguo Gobierno contaminó cuanto tocaba. Se inventaron una empresa pública, CIEXA, para acometer toda una serie de reformas y construcciones en centros educativos, siguiendo el dogma neoliberal de reducir al máximo la intervención pública. Pues bien, esta empresa se convirtió en una maquinaria de saqueo, una maquinaria de saqueo de las arcas públicas, algunos de cuyos máximos dirigentes son ahora mismo objeto de investigación judicial en el marco de la Operación Taula. Una empresa que ha dejado un agujero de mil millones, mil millones de euros. Mientras se dejaban escuelas por construir y miles de estudiantes sustituían las aulas por barracones, ¿sabían ustedes que en la comunidad valenciana hay miles de estudiantes que no han conocido más colegio que un barracón en todos sus años de escolarización primaria? No quisiera que pareciera por mis palabras que recrimino esta falta de conocimiento o estos análisis de trazo grueso. Hasta cierto punto es normal, porque también forma parte de una situación política en el conjunto del Estado que tiene que ver con la realidad territorial. En realidad lo que intenta trasladar es la idea de que España vive desde hace años lo que podríamos denominar como una tensión territorial no resuelta. Una tensión territorial tan evidente que está haciendo reventar por sus costuras una constitución española pensada para un contexto político, el de la salida de una dictadura, que daba respuesta a las necesidades sociales de aquel momento, pero que se demuestra incapaz de asimilar la realidad social, territorial, tecnológica, política, medioambiental, de una España que no se ve reflejada en un texto que actualmente no da respuesta a sus problemas. Y no quiero que se malinterpreten mis palabras. La responsabilidad, obviamente, no es, no es del texto constitucional, sino de quienes lo sacralizan hasta convertirlo en un jarrón chino al que admirar, pero poco útil para usar. Y lo que es peor, acusan de querer romperlo a quienes queremos restaurarlo y limpiarlo. En este contexto se explica el surgimiento de nuestra fuerza política, desconocida en el resto de España hasta hace poco más de un año, pero con una larga trayectoria política y de presencia institucional, como les he explicado antes. Una trayectoria avalada también por la denuncia implacable contra la corrupción estructural del Partido Popular. Una corrupción que, no me cansaré de decirlo, no es más que el síntoma, la situación de anorexia democrática en la que se convirtió al país de los valencianos. Una debilidad democrática extrema consecuencia de haber confundido partido con institución, la mayoría absoluta con el poder absoluto y haber construido un engranaje para que las siglas Partido Popular pasaran a significar perpetuarse en el poder a cuyo objetivo todo se subordinaba. Se practicaba un abuso de poder sistemático en el que la confusión entre partido e institución era total y en que la separación de poderes era una quimera propia de la Ilustración. Les pondré un ejemplo. Cuando al inicio de la presente legislatura... Visitaba alguna ciudad en mi calidad de, de vicepresidenta o de consellera, por cortesía institucional daba instrucciones para que se avisara al ayuntamiento. Pues bien, el personal de la casa, con la inercia propia de quien lleva 20 años haciendo lo mismo, me solía decir: ¿avisamos entonces al grupo de concejales de compromiso? Y ya que, según se nos dijo, anteriormente se avisaba al grupo popular y necesitaba saber si ahora se debía hacer lo mismo con compromiso. Yo les decía, no, avisen a la alcaldía, gobierne quien gobierne, porque esto es una relación institucional, no es una relación partidista. Lo pongo como ejemplo pequeño, pero que explica muchas cosas. Este abuso de poder, cuya finalidad, eh, como digo, era perpetuarse, trajo como consecuencia que mientras se paseaban en Ferrari, y no es una metáfora fácil, y saqueaban las arcas públicas, en mayo de 2015, la población valenciana en situación de pobreza, según Funcas, estaba 15 puntos por encima de la media estatal, con 45.000 personas, casi 46.000, en situación de dependencia que estaban en lista de espera y fuera del sistema de protección, a espera de que se resolvieran sus expedientes para cobrar la prestación. Una de cada cinco personas que acudía a un comedor social era un niño o una niña, y las familias con niños que acudían a la Casa de Caridad habían aumentado un 32%. Según diversos estudios, el impacto sobre los valencianos de la corrupción es de 12 o 13, entre 12.000 y 13.000 millones de euros, porque esta es la consecuencia de la corrupción. El saqueo de los fondos públicos para beneficio de unos pocos, para rédito político de una estructura de poder, en detrimento de la mayoría y, particularmente, de los sectores más vulnerables. Y también, por cierto, en perjuicio de muchos empresarios que o bien tuvieron que sucumbir a las mordidas. O bien simplemente nunca pudieron acceder en libre concurrencia y competencia leal a un festín que no estaba pensado para ellos. Esto, por cierto, ya no sucede. La Comunidad Valenciana es un buen lugar para invertir, para participar en la contratación pública, de manera legal, de manera transparente, sin tener que pagar peajes indeseables e ilegales. De hecho, ya hay empresas que han decidido volver a nuestro territorio. En ese panorama de degradación tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. Por un lado, un saqueo sistemático y sistémico. Por otro lado, unas cifras de empobrecimiento de un territorio que se proyectaba como rico cuando su gente estaba sucumbiendo a la miseria. Un resultado que dio un Parlamento plural, sin mayorías absolutas, con cinco formaciones políticas diferentes, Partido Popular, PSPB, PSOE, Compromis. Ciudadanos y Podemos, que obligaba a pactar, a dialogar y a llegar a acuerdos. Por cierto, ¿saben ustedes que el presidente del Parlamento Valenciano no es del mismo partido que el presidente de la Generalitat? ¿Y saben que en la mesa del Parlamento Valenciano están representados todos los grupos parlamentarios? Y se trata de una mesa de solo cinco miembros. Pues bien, hay uno por cada formación política. Este nuevo tiempo de diálogo, de acuerdo, de consenso es que el que nos llevó a un tiempo récord, un mes escaso, a que tres formaciones políticas, insisto, una de ellas la mía, concertáramos las bases sobre las que construir un gobierno de transformación. Un pacto, el Acord del Botanic, basado en cinco grandes ejes de actuación que se plasmó en un acuerdo de coalición entre PSPB, Compromís y con el apoyo de Podemos. E inventamos además una perfecta forma de cohabitación, el mestizaje. La complicidad y colaboración en todos los departamentos con un objetivo claro. Constituimos un gobierno con dos partidos, no dos gobiernos paralelos. Si me permiten el atrevimiento, yo diría que en la comunidad valenciana hace algún tiempo que practicamos tecnología política punta. Y si me permiten el exceso, si en vez de fijarnos en nosotros para observar la corrupción del PP lo hubieran hecho para analizarlo el acierto de los consensos y los acuerdos, probablemente hoy no tendríamos el gobierno de España que tenemos. Porque desde el mismo momento de la constitución del nuevo gobierno valenciano nos pusimos manos a la obra en una ingente tarea de desescombro, de reparación de derechos, de resituación de prioridades y de, desactiv de, de desactivación de minas políticas, consecuencia de una ruina en a la que estamos haciendo frente día a día. Porque si el panorama que hemos descrito anteriormente es demoledor desde el punto de vista democrático, lo es más cuando afecta directamente a las personas cuando cercena sus derechos y las intenta desposeer de su dignidad. Por eso las primeras leyes impulsadas por el Consell fueron dirigidas a la devolución de derechos arrebatados, como la ley que retorna la sanidad pública a todas las personas. Gracias, consellera Montón. La garantía de derechos constitucionales como la ley que regula la función social de la vivienda o la ampliación de derechos para todas las personas, particularmente las más invisibles y que más discriminación sufren, como la ley que regula la autodeterminación. Del género. Un ejemplo de lo que les estoy exponiendo lo constituye lo que coloquialmente se conoce como ley de acompañamiento a los presupuestos. Dicha ley fue usada durante muchos años para modificar otras leyes en un sentido restrictivo y regresivo, como por ejemplo expulsar de la sanidad pública a miles de personas o introducir copagos confiscatorios para personas dependientes. Pues bien, nuestra primera ley de acompañamiento, la de 2015, la del año pasado, hizo exactamente lo contrario. Supongo que saben que me ocupo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. A mí me gusta llamarla la Consellería de la Vida, porque nos ocupamos de los niños, de las niñas, nos ocupamos de la gente joven, de la igualdad entre hombres y mujeres, de las mujeres en situación de violencia de género, nos ocupamos de las personas con discapacidad, nos ocupamos de las personas mayores, por tanto, nos ocupamos de todas las etapas de la vida. Pues bien, pondré algunos ejemplos centrados en esta Consellería que a más de, de uno de ustedes hoy, estoy segura, al que hay, quizá les sonroje. ¿Sabían ustedes que hasta el 1 de enero de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género no percibían las ayudas que les correspondían si tenían alguna deuda con la agencia tributaria, provocando así una doble victimización en las espaldas, además de las mujeres más desfavorecidas, víctimas de sus agresores y víctimas de un sistema que las penalizaba por ser pobres? ¿Puede concebirse una indignidad mayor? Desde el 1 de enero de 2016, las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra comunidad cobran las ayudas a las que tienen derecho, y lo tienen por ser víctimas, con independencia de su situación fiscal con Hacienda. Lo mismo sucede con las ayudas de emergencia. ¿Sabían ustedes que las prestaciones a las familias acogedoras son esas familias que educan, aman y cuidan a los, a los niños que son tutelados por la Generalitat, que son nuestros niños, que son los niños de toda la sociedad. ¿Sabían ustedes que a estas familias, para hacer frente a los gastos ocasionados por esos menores a su cargo, podían ser embargadas estas ayudas si la familia tenía deudas con la Administración, vulnerando así el interés superior del menor, que es el receptor o la receptora última de dichas ayudas? Desde principios de este año, dichas prestaciones son inembargables. Las prestaciones vinculadas a la renta garantizada de ciudadanía, esa renta a la que tienen derecho las personas que lo han perdido todo, y, aquí, y las ayudas a la dependencia ya no tienen límite presupuestario desde el presupuesto del año pasado. Dicho de otro modo, las personas a quienes se les reconozca el derecho subjetivo a percibir una prestación de estas características, bien por una situación de dependencia, bien por una situación de empobrecimiento, la percibirán con independencia de si se ha agotado el crédito previsto. ¿Sabían ustedes que antes estas prestaciones estaban sujetas a la disponibilidad presupuestaria? Es decir, primero estaba el dinero y después el derecho. Pondré un ejemplo muy simple. ¿Se imaginan que el derecho a ser iguales ante la ley estuviera ligado a la disponibilidad presupuestaria? ¿O el derecho a recibir un trato digno? ¿O el derecho a recibir asistencia, asistencia sanitaria? Para nosotros, el orden es muy simple. Primero está el derecho y el presupuesto ha de garantizar el cumplimiento de ese derecho. Es cuestión de prioridades. ¿Sabían ustedes que el gobierno anterior confiscó las pagas extras de todas las personas mayores o en situación de dependencia de los centros residenciales? Pues bien, el 1 de enero de 2016 se derogó el copago para estas personas en centros de día o centros ocupacionales, es decir, ninguna persona en un centro diurno en la comunidad en este momento tiene que copagar. Se aumentó significativamente el dinero correspondiente para una vida digna a las personas usuarias en centros residenciales y además se les devolvió la paga extra. Más de 12.000 personas, en su mayoría personas mayores, cobrarán el próximo mes la segunda de las pagas de este año y podrán darle el aguinaldo a sus nietos. Hablando de dependencia, en estos 16 meses, 17 hasta el 30 de septiembre, Hemos resuelto 17.905 nuevos expedientes de personas en situación de dependencia. 17.905. Por ponerles otro ejemplo de la indolencia política de nuestros predecesores, en el año 2013 no se resolvió ni un solo expediente. Repito, cero. Ni una sola persona vio tramitada su solicitud de incorporación al sistema de la dependencia. Es el conocido por los profesionales del sector como el año del hambre. Un año que, unido al resto, ha convertido a la comunidad en la peor valorada por todos los indicadores de cumplimiento de la Ley de Dependencia. Como les decía al principio, cuando llegamos al gobierno, había una lista de espera, un tapón de 45.000 personas en espera de ver resuelta su solicitud. En estos meses nosotros hemos reducido en 13.000 esta lista de espera, de manera que están incorporadas al sistema de protección ya 51.000 personas. Estos datos, más allá más allá de la indolencia que supuran en lo que respecta al antiguo Gobierno valenciano, pulverizan el falso mito de que la derecha gestiona mejor que la izquierda. Les he puesto algunos ejemplos relacionados con la aplicación de la ley de presupuestos. Me detendré, por lo tanto, un momento para hablar de presupuestos, del dinero necesario para hacer política. Imagino que lo deben saber, pero no está de más recordarlo. ¿Sabían ustedes que la comunidad valenciana es la única comunidad autónoma que, siendo pobre, paga a comunidades más ricas? Nuestra comunidad sufre el castigo de una infrafinanciación inconstitucional que nos castiga de una manera injustificada e inexplicable, y esto es un consenso que existe en toda la sociedad todos los partidos políticos sindicatos organizaciones empresariales entidades universidades asociaciones cámaras de comercio estamos de acuerdo en este tema con respecto a las inversiones, quédense simplemente con el dato de que entre los años 2000 y 2015 la comunidad ha recibido el 8,2% de la inversión estatal, cuando la población valenciana durante el mismo periodo ha sido de casi el 11%. Eso significa que solo hemos recibido el 86% de la media per cápita del conjunto de comunidades autónomas. A ello hay que unirle que nuestro PIB, nuestra renta per cápita, está a 12 puntos por debajo de la media española. Es decir, somos una comunidad empobrecida a causa de la esquilmación a la que se nos somete. Por eso, el Consejo de Valencia no tiene muy claras sus prioridades. Nuestras situaciones son las de las personas que están en situación de exclusión o de empobrecimiento, las de los colectivos más vulnerables, las de los invisibles. Y también hay que tomar decisiones sobre cuál es la más justa. Por poner un ejemplo, si hay que elegir entre el cumplimiento de la Montoriana Ley de Estabilidad Presupuestaria o el de la Ley de Dependencia, yo siempre elegiré la que ponga por delante los derechos de las personas. Es más, nunca alcanzaré a entender por qué, ante una colisión de leyes, hay políticos que optan por aplicar las que castigan a las personas en vez de las que las rescatan. Lo mismo ocurre con el cumplimiento sacralizado del artículo 135 de la Constitución, reforma expresa hecha para rendir pleitesía a la troika y al dogma neoliberal. No seré yo quien abogue por incumplir la Constitución, ni mi formación jurídica ni mi vocación política me lo permiten, pero sí que recordaré que para llegar al, al artículo 135 hay que pasar antes por otros 134, entre ellos el 31, de la fiscalidad progresiva y el desarrollo equitativo, 35, del derecho a un trabajo bien remunerado y estable, o el 40, que reconoce el sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad de la renta territorial, o el 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, y así muchos más como los relacionados con el derecho a la educación, protección a la salud, etc. En estos retos, me voy acabando, es donde situamos quienes pensamos que esta crisis económica, moral, política y ambiental que arrastramos desde hace años está siendo aprovechada por oligarquías muy poderosas, y perdón por la redundancia, para acumular bienes materiales y recursos naturales, fulminando a su paso derechos adquiridos, ampliando hasta límites indecentes las diferencias entre ricos cada vez menos, pero cada vez más ricos y pobres, cada vez más y cada vez más pobres, y poniendo en riesgo la propia supervivencia del planeta, cuyos recursos se agotan y por eso alguien los quiere acumular. Este empoderamiento de las élites mundiales no es nuevo, no es reciente, tiene su origen en el final de la Guerra Fría, en la desaparición de la política de bloques y en el agotamiento de las ideologías de emancipación surgida a lo largo del siglo XX. Y hablo del agotamiento de estas ideologías porque las otras, las de acumulación de capital, no solo han seguido existiendo, sino que han avanzado sin ningún muro de contención que ahora las detenga. Nadie mejor que el multimillonario Warren Buffett expresó esta ideología. ¿La lucha de clases? Claro que existe. Lo que pasa es que la estamos ganando nosotros. Y decía que avanzan sin ningún muro de contención, los frene, porque la gran ideología llamada a hacerlo en los países capitalistas, la socialdemocracia, concebida sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial como la gran arma defensiva de las sociedades occidentales para hacer frente a la expansión del comunismo, tuvo un gran éxito la construcción del llamado Estado de Bienestar, que funcionó como antídoto al virus revolucionario. Y funcionó mientras existió el virus. Pero una vez erradicado, el antídoto carece de sentido, dicho de otra manera. La revolución soviética, de, de la que este próximo año se cumplirán 100 años, generó dos grandes hijos, los partidos comunistas y los partidos socialdemócratas. Mientras que los primeros sufrieron unos procesos de transformación y, cam, y cambio hasta su desaparición, reformulación o disolución en nuevas formas de interpretar la sociedad una vez despertados del sueño soviético, los segundos todavía están adaptándose. Esto probablemente explique en gran parte lo que ha pasado o lo que está pasando con los grandes partidos europeos en este último tiempo. Y no solo encontramos ejemplos en Europa. Esta, no, esta noche, bueno, durante este día, se celebran las elecciones norteamericanas. Dos candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump. La pregunta que me hago y que supongo que se hacen ustedes es cómo es posible que un personaje como Trump haya llegado con posibilidades, según las encuestas, a dirigir el despacho Oval. Estos últimos días he podido leer informaciones que me han llamado la atención y que decían que las bolsas iban a hundir si ganaba el candidato republicano. Me resulta curioso que un sistema pensado para perpetuar y concentrar la riqueza no se fíe de una persona que, en principio, es un representante de todo esto. Del otro lado, tenemos a la candidata demócrata, quien en un principio debe pensar que el camino hasta la Casa Blanca sería un paseo, pero no contó con que su imagen va adosada a una alternancia democrática que agota su carburante porque la sociedad que aspiran a dirigirse ha cansado de que no cuenten con ellos y les expulse de un sistema que prefiere cumplir con el techo de gasto que con los derechos y libertades que una y otra vez les han prometido desde los púlpitos electorales. Así pues, no es de extrañar que un sistema donde el capital trata de absorber la democracia, la igualdad y la participación, en la participación surjan líderes políticos como Donald Trump, a quienes dirigentes como Clinton no sepan dar respuesta porque en el fondo no son más que el fruto transgénico de su manera de entender el poder. Las evoluciones en política son dolorosas, se lo puedo asegurar, pero son necesarias. Particularmente son necesarias cuando se entiende la política como la verdadera arma de transformación social, como el único instrumento que tiene la gente corriente, la gente normal, de protegerse, de defender sus derechos, de sentirse miembro de una colectividad y de no enfrentarse en solitario ante el poder, como sería el deseo de algunos. Por eso, quienes más necesitan unos poderes públicos fuertes al servicio de la ciudadanía. Son precisamente las capas más desfavorecidas de la sociedad, la clase media, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores autónomos, en definitiva, todos aquellos que en este momento, 8 de noviembre, saben que en Valencia se vive mejor ahora que hace un año. Y lo saben las 4.669 personas que se han beneficiado del fin del copago, los 12.482 a quienes ya no se les confiscan las pagas, o lo saben también los 110 niños y niñas beneficiadas por las becas de comedor en los colegios. Que ya no acaban en mayo y empiezan en octubre, sino que duran lo que dura el curso escolar, las 867.198 personas que han dejado de pagar el copago farmacéutico, los 320.000 alumnos y alumnas que tienen acceso a los libros a través de Sarsalibres, así como también viven mejor y lo saben las 51.000 personas en situación de dependencia y sus familias dentro del sistema de protección. Por eso quiero volver al inicio de mi intervención y ahora sí que ya acabo. Y terminar con un potente mensaje de esperanza. Y me gustaría hacerlo con las palabras de un poeta valenciano, un poeta universal, Miguel Hernández, de cuya muerte infame en la cárcel se cumplirán el año que viene 75 años. La poesía, además de alimentar nuestro espíritu, a veces resulta profética, como esta canción última, que bien podría ser un resumen de lo que está sucediendo en mi país. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana a su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. He intentado trasladarles que el nuevo es un gobierno esperanzado y que genera esperanza, una esperanza basada en el hecho de que en estos 16 meses de gobierno hemos introducido muchos cambios cambios que han mejorado la vida de muchas personas cambios que han ampliado derechos y han garantizado el cumplimiento de los ya existentes cambios irreversibles que no han mirado el regate corto de las próximas elecciones sino el horizonte amplio de las futuras generaciones. y no es suficiente parafraseando a louis jacques en em aprendido a esperar y esperem hemos aprendido a esperar y lo esperamos todo. Hemos elevado nuestros sueños porque en gran medida estamos viviendo los sueños de nuestros mayores y tenemos que elevar los nuestros porque serán la realidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. De lo que hablaba Ismael al principio, construir nuestro propio relato. Por eso vuelvo también a otra canción. Querido Ismael, nosotros vamos a seguir levantando adoquines. Puede que debajo de ellos no haya arena de playa. Pero creo que perderemos la batalla si renunciamos a levantarlos. Este gobierno seguirá levantando adoquines. Y si finalmente no hay arena de playa, créanme, señoras y señores, en Valencia tenemos la mejor arena de playa. Muchas gracias.